antes de comenzar con el vídeo, quiero anunciaros que el 1 de julio en mi canal secundario, que está justamente aquí abajo en la descripción, ir a suscribiros porque literalmente voy a anunciar algo que os va a cambiar la vida a todo el mundo. Las cadenas rusas. Vais a flipar literalmente qué está pasando aquí. Ayer en Duo Random nos encontramos a una persona muy pero que muy especial, y fue un trabajador de Epic Games que literalmente nos enseñó cosas increíbles. Pero hoy hemos encontrado a una chica que literalmente todo el mundo vais a flipar si os quedáis hasta el final del vídeo, porque es una maldita locura. Código guarda en la tienda de Fortnite, todo el mundo suscrito y dándole like a este vídeo. Y ahora sí que sí, tengo miedo de enseñaros esto. ¡Mi compadre Daniel! ¡Con todo el flow repetado, Daniel! Nah, este es 100% español, porque Dani en inglés no existe. ¡Daniel! ¡Goncalo! Se ha equivocado y en vez de Gonzalo ha puesto Goncalo. ¡Abdel Abdullah con caballero negro! ¿Abdel? You're so funny. ¡Eh! Hey, ¿where are you from, Abdel? Bueno, no sé lo que está escuchando este hombre, te lo prometo. Es muy raro. ¡Abdel, I love you! ¡Está comiendo! ¡Está bebiendo! ¡Eh! Hey, ¿what are you drinking? ¿Hello? Hello. What are you drinking? Hello. Water. Ah, menos mal, agua, agua, en español, agua. Where are you from? I'm from España. You? España. Say, arriba España. What? No, sorry. Eso no. What's mean? Arriba España is like up Spain. Arriba España. Arriba España. Now say, que viva el rey. What's mean? He's like up the king. Why you talk too much? Because I like you. Te quiero. Okay, wait, do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend, no. Yes, I know why. Do you have a girlfriend? Of course not. Ah, pues tú y yo, girlfriend. What? What? You and me, girlfriend. No! No! Fuck you. Apex Pro. ¿Y este hombre que está jugando al Fortnite? Si es que pone que es Apex Pro. ¿Esto qué es? Hola. Hello, where are you from? I don't know. No saben de dónde es. No sabe de dónde es. Where are you from? What do you need to know? Ah, que no lo necesito saber. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Mom. Está su madre jugando con él. Yo es que no lo entiendo, amigo. Yo es que no lo entiendo. What? Hello. Oh, where are you from? No, mi Brasil. Ah, brasilero. Mi amigo brasilero. Say, sopa. Y macaco. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Estoy jugando Duo Random, ¿y tú? Yo también, supongo. ¿De esa que viene esa pregunta, señorita? ¿O eres un señor? ¿Por qué no? No, yo soy chica, vamos. Eso ¡bueno! Creo que eres la primera chica que me he encontrado en... en 5 años jugando este juego, literal. ¿Dónde quieres caer, señor? Bueno, las damas eligen, ¿no? Al fin y al cabo... ¿Te parece un finca? Yo diría, la verdad es que un poco... Bueno, me da igual, la verdad, es que ¿te gustan los animales o qué? A mí me gustas tú. ¿What? ¿Cómo sabes tú que yo te gusto si ni me has visto ni nada? O sea, no tiene sentido. Porque me gusta tu voz y eso es importante. Vale, chavales, me acabo de silenciar. Literalmente, vamos a seguirle el rollo. Vamos a seguirle el rollo bastísimo. A ver lo que pasa, porque es que literalmente... Sé que me está troleando, pero vamos a seguirle el rollo. ¿Por qué no, tío? Vamos a reírnos un poco. ¿Y qué pasa? Oye, tú, si te digo... eres un otaku, ¿no? Bueno, yo, a ver, me ducho. ¿Te gusta ducharte o cómo? ¿O tú eres la otaku aquí? No. Yo la ducho lo primero. O sea, ¿me quieres decir que tú te levantas y nada más te levantas? ¡A la ducha! Efectivamente. Pues entonces yo no te gusto, porque yo huelo... muy mal. Bueno, pero te puedes duchar. ¿Tú me ayudarías a ducharme? Venga, vale. ¿Cómo se ducha? Explícame un poco, porque literalmente no tengo ni idea. A ver, yo creo que más que la ducha, lo que tú no sabes lo que es la calle. ¿La calle? ¿Qué es eso? En plan, sí. No, más la o menos... calle, pues, en plan... Es la vida real en general. Ah, la vida real, sí, por... Yo tenía novias y cosas y amigas y todo. Aquí viene esa pregunta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? A ver, ¿tú has tenido novio? A mí no me quiere ni Peter Pan. Ah, bueno. Yo a lo mejor sí que te quiero. Pues yo a lo mejor también te quiero a ti. Giro de argumento. ¡Basto, eh! Es que lo que yo no entiendo, ¿cómo tú me quieres si es que no sabes ni quién soy? Bueno, ¿por qué no? Tú te enamoras del primero que veas. A ver, tampoco. Entonces, ¿por qué? Pero tú me has caído bien. Vale, pero tú no me has respondido a la pregunta. ¿Tú has tenido novio alguna vez? No, no me quiere ni Peter Pan.
Vale. Pues yo, si quieres, puedo ser tu primer novio. ¿Por qué no? Ah, ¿te gustaría? Vale. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo te llamas? Porque es que dudo que te llames la Male en la vida real. Nah, yo me llamo la Male en los juegos, pero me puedes llamar Claudia. ¿Claudia o la Male? Aunque también me puedes llamar la Male Mala, por ejemplo. La Male Mala. La Male Mala. La Diabla, ¿no? Bueno, no me disgusta. La Male Mala, sí. Por favor, yo te quiero llamar así. Es que, a ver, me gusta tu nombre real. ¡De pila! Es que la Male Mala tiene más flow. Me habías dicho que yo soy otaku, pero tú no te quedas atrás en este juego, ¿eh? No te digo nada y te digo todo. No, yo soy mala en este videojuego, yo lo admito. ¿Tú eres mala y cuántas victorias tienes? Pocas porque me cambié de cuenta. ¿Te bloquearon de lo guapa que eres o qué? Sí. ¿Y quién te denunció? ¿Por qué te denunciaron? Me denunciaron por exceso de belleza. ¿Qué está pasando aquí? Pues a mí me gusta perrar. ¿Te gusta perrar como los tiburones? Sí, aunque también me gustas tú. Bueno. A ti no te decían la señora ligona, ¿no? Mira, te voy a agregar porque... Porque mira. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tengo 16 años. ¿Y tú? Yo tengo 16 años. ¿Tienes 16 años? Yo lo único que tengo aquí es un plátano, ¿eh? ¿Te gustan los plátanos? Sí. Vamos a matar a esta gente primero y después me enseñas todo lo que te gusta, ¿vale? Me parece bien. Están abajo. ¡Male, male! ¡Están aquí! ¡Está ahí! Male mala. Es buenísima. Y decías que no eras otaku. Pero que yo me ducho. Hermano, una puta polla que no eres otaku. Pero tú te has visto lo que te acabas de hacer. O sea, literalmente es la chica más otaku que he visto, chicos. O sea, what the fuck. Me ha dicho que no es otaku. Pero sí. Vale, pues aquí hay lechugas y plátanos. ¿Tú qué prefieres, llevarte la lechuga o el plátano? Plátano de una. What? Vale, pues toma plátano, vámonos ya corriendo. Y la zona está un poco trambólica. ¿Dónde está nuestro amor? O sea, muy lejos. Hala, ya me ha recordado que no me quiere nadie. Pero si llegamos a la zona, técnicamente nuestro amor estará cerca, ¿no? Sí, nuestro amor estará cerca, pero yo dudo bastante que vaya a llegar a la zona, ¿eh? Y además nos está disparando desde detrás. No, me tengo que ir corriendo, lo siento. Vale, Esther, mátalo, por favor. Eres buenísima, recuérdalo. Tómate el botiquín, eres buenísima, recuérdalo. Aquí se va a demostrar si eres otaku. Es muy otaku la niña, es muy otaku esta chica. ¡Vamos! ¿Qué está pasando ahí? ¡Cuidado por detrás! No, te ha pillado por detrás, no puedes hacer absolutamente nada. ¡Míralo! ¡Cómo edita! Nah, mala suerte. Te voy a agregar y te unes a mi sala, ¿vale? Pero ya necesitamos hablar seriamente. ¿Sabes? Estoy flipando. Es una chica que está interesada en mí y le estoy siguiendo el rollo. Vamos a invitarla. A ver, ¿dónde está? ¡Aquí está, chicos! ¡La male mala! Es una diabla. ¿Aló? Tu skin. ¿Qué pasa con mi skin? Tu skin está potente, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo. Te he invitado a la sala porque te quiero proponer una cosa. Cuénteme. En la partida, tanto yo, tanto tú, hemos estado lanzando un cebo y haciendo así. Te propongo un reto. Vamos a echarnos un PvP uno contra uno y el que gane al otro le pasa una foto de cómo es él en la vida real. Me parece bien. ¿Tú serías capaz de pasarme una foto si yo te gano? Venga, vale. Vale, pues vamos a irnos al creativo. Y yo lo único que te digo es que en las fotos salgo muy, pero que muy sexy. ¿Tú qué juegas? ¿En mando o en teclado? Teclado siempre, pues mira, yo juego en mando. No sé si vas a dejar de quererme después de eso, pero el R2, L2 está presente. Espero que tenga mucha suerte y lo siento, Claudia, pero me vas a tener que pasar una foto tuya. Sí, ya lo veremos. O te la paso yo, ¿qué quieres? Yo prefiero que me la pases tú. Lo siento, pero eso no va a pasar, ¡Madre mía, L2! Vale, está atrapada, chicos, está atrapada. Oficialmente. Le damos la vuelta, abrimos por aquí, ¡pam! Te lo prometo que no sé cómo te acabo de matar. Te lo juro. Mira, es que se ríe de mí. Pero esto era el mejor de tres, ¿no? Sí. Tranquila, que esto es a tres. ¡Tres, dos, uno ya! Espero que en esta tengas bastante más suerte que la otra porque... De 47, genial. Buah, te estoy destrozando, Vas a tener que pasarme una foto tuya ya de ya. ¿Vale? Genial. Madre mía, la altura la tengo, Claudia. No se dice nada y se dice todo. Madre mía, ¿cómo te la acabo de liar? Madre mía, esta es la liada del siglo. ¡Madre mía! No puede ser, Claudia. Claudia, ¿cuánta vida estás? 23. La vida puede ser muy dura. Madre mía, ¡let's go! Venga, pues Claudia, mira, la última la vas a editar tú. Claudia, me vas a tener que pasar una foto sí o sí. Yo estoy luchando por la foto. Es trampa. ¿Pero cómo va a ser trampa que te hayas trabado? No, es culpa tuya, me has desconcentrado. Ah, bueno, te he desconcentrado con la foto que me vas a pasar, ¿no? Madre mía, del amor hermoso. La leche que me acabas de pegar. ¡Soy buenísimo! La verdad es que eres bastante buena. Como tú lo has dicho, yo no me ducho, así que yo soy un poco más otaku. Te acaba de llegar la foto por WhatsApp. Vamos a ver. 3, 2, 1. Mira lo guapa que soy.
¡No!